Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en este recinto fantástico en Sevilla y en Cultura y Comunidad. Aquí. Claro. Aquí está. Lo siento. No pasa nada. Esta señora que acaba de entrar aquí es Tania Adam Safura, que es periodista, crítica cultural y fundadora de Radio África Magazine. Pero lo interesante que tenemos ahora entre manos es este proyecto de investigación, casi un laboratorio, ¿no?, de investigación colectiva y situada desde la Diáspora Lab de Radio África, que nos vienes a presentar hoy. Una radio que, como antes anunciaba, explora las migraciones, las diásporas negras y las músicas africanas a lo largo del Atlántico Negro, ¿no?, que une, ¿no?, muchas geografías, muchas historias y muchos tiempos. Y me gustaría que hablaras también de eso. Tenemos, que nos está ya escuchando, creo, a Lucía Egaña Rojas también, que, bueno, es una artista poliédrica que se dedica al arte, la escritura, la investigación, la pedagogía y las prácticas autoinstituyentes, que forma parte de varios colectivos, entre ellos el Instituto de Estudios del Porno, Musea Mami, Cooperativas Técnicas y la Pluridiversidad Nómada, que nos viene también a hablar un poco de lo que significa, dentro de esa investigación que está llevando en estos momentos, de centrar la mirada y ampliar la visión. Y por último, pero no por eso menos, tenemos con nosotras... hola, Lucía, ¿cómo estás? Tan grande ahí. Lucía, lo que hemos dicho es que mientras, ahora que te presentamos, si sales, pero que mientras las compañeras están hablando, vamos a disminuir la imagen para que también tú te sientas cómoda y puedas como tocarte la nariz. Andrea Pacheco, como iba diciendo, muy importante el trabajo que recientemente has hecho y que nos vienes a presentar aquí junto con José Ariza y Jason García, sobre la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, que creo que nos vas a comentar también, que es un dispositivo que la gente se puede descargar. Pero Andrea, en su razón de ser, es también curadora, investigadora y directora de Filipa Manuela, una plataforma de investigación y producción cultural que se dedica a abrir, sobre todo, espacios de diálogo en torno a la diversidad del territorio y la identidad, ¿no? Nosotros tenemos por delante una hora y poco. Espero que podamos también generar un gran discurso, una gran conversación con el público, como hicimos antes. Si hablábamos de la descolonización o de la anticolonialidad desde el punto de vista de las instituciones, hubo un momento en que Fernando nos decía que, bueno, que había un ejercicio que se ejercía desde fuera, que eso no debería eximirnos de hacer la presión desde dentro de las instituciones. Pero sí que es cierto que el diálogo con la contracultura es fundamental para las cosas que hacemos y para reivindicar, ya sea como lobby o como forma de representación ante autoridades políticas que tienen la capacidad de gente de cambiar las políticas culturales en torno a la diversidad en nuestros espacios, para ser, digamos, de soporte, lobby, de capacitador, de plataforma para muchas de las cosas que vosotros nos planteáis. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que nos hacíamos desde la organización, pero lo que me interesaba sobre todo era cómo avanzar en esas posturas contrahegemónicas, cómo avanzar las plataformas de autorrepresentación, cómo hacer además no solamente una incursión, ¿no? Lo decíamos también, muchos de vosotros os habéis acercado a mí en las pausas y habéis dicho, bueno, este encuentro es increíble, ¿no? Pero será increíble en la medida de que suponga cambios a futuro, ¿no? Es decir, si no, será una anécdota que todos nos lo hemos pasado muy bien aquí en Sevilla. Con lo cual, ese trabajo de fondo que hay que hacer, que no es solamente de cultura y ciudadanía, sino de todas nosotras, de juntas, unidas, mostrar un gesto, ¿no?, hacia ese posicionamiento de un conocimiento, de una cultura situada, sobre todo en el contexto de lo que nos decía también Iván, ¿no?, del retraso que lleva España con respecto a otros lugares en los que esas transformaciones son más plausibles. Pero te dejo a ti la palestra, Andrea, para que nos cuentes un poco. Vale, muy bien. Bueno, trajimos algunas imágenes también por... aunque eso siempre te coloca en un lugar demasiado convencional, ¿no?, de presentación, pero me parecía importante marcar el contexto donde se desarrolla este estudio que ha motivado esta invitación. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecer Elvira, a todo el equipo que ha formado parte de este encuentro, de pensar, de poner
ideas, conocimientos, pero también supongo que mucho corazón en la organización de este encuentro, de las invitaciones que se han hecho, y agradecer al Ministerio también que genere este espacio, pero por supuesto esperando que esto sea el comienzo del cambio tan esperado, ¿no? Felipa Manuela es una pequeña plataforma de residencias que opera... Uy, qué raro verme ahí. Que opera en la ciudad de Madrid en una vivienda, en un espacio doméstico, desde hace más de 10 años. Empezamos con el proyecto en el año 2011, cuando la ciudad de Madrid no tenía ninguna plataforma, ninguna organización, ningún espacio de residencias desde el campo no institucional, ¿no? Hoy, afortunadamente, hay muchísimos proyectos y espacios que están desarrollando una actividad muy rica. Se han conformado recientemente una plataforma de espacios independientes en Madrid que agrupa alrededor de 40 espacios, de los cuales muchos ofrecen también programas de residencia. Cuando nosotros empezamos no había esta manera de trabajar, ¿no? Recuerdo yo cuando presenté por primera vez Felipa Manuela en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y una académica de ese momento que me presentó, digamos, que hicimos una conversación, se sorprendió mucho que hubiese una residencia en una casa. O sea, decía, pero ¿cómo? Si está la Rice Academy o Gasworks o yo qué sé, ¿no? Y a mí me parecía de lo más normal, porque yo traía en la cabeza, no he dicho antes que yo soy chilena, llevo 24 años viviendo en Madrid, pero traía en la cabeza proyectos que habían sido muy inspiradores, ¿no? De Colombia, Lugar a Dudas, se me vienen pocos ahora a la cabeza, en Argentina también había proyectos interesantes. Y claro, en Latinoamérica nosotros sí que entendemos este tipo de operaciones como algo muy normal, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros, a partir de la crisis del 2008, en el año 2010, que es cuando empezamos a pensar este proyecto, creímos que había una grieta que podíamos ocupar. Y esa grieta tenía que ver sobre todo con ofrecer un espacio de intercambio, de diálogo, de conversación entre el contexto de Madrid, las personas que habíamos migrado a la ciudad, que por las distintas circunstancias pues, ha ido variando mucho ese círculo de gente, y los proyectos e iniciativas que se estaban dando en América Latina y en el Caribe, ¿no? Entonces, la idea de que fuese una casa, un salón con unos sillones y un comedor y una cocina y unas camas propiciaba también mucho esa posibilidad de generar un tipo de encuentro más íntimo, generar un espacio de confianza también, ¿no? Y así fue el proyecto evolucionando. Hubo un periodo donde yo estuve viviendo en Chile, luego volvimos, me estoy alargando mucho en esta parte, pero es importante, porque a partir del año 2017 se produce un momento muy importante en el contexto cultural de Madrid, ¿no? Hay una institución que es Matadero, que estrena un centro de residencias artísticas liderado por Manuela Villa, que ha estado aquí presentando. Todo esto lo digo para llegar a todo lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y entonces empiezan a pasar muchas cosas en el contexto de Madrid que fueron pues material muy rico para esos intercambios que se daban en Felipa Manuela, ¿no? Dentro de ese centro de residencias artísticas empieza una residencia de larga duración, el colectivo IU, que ha sido parte muy importante de este encuentro, Espacio Afro también. O sea, empieza a haber una serie de movimientos que nutrían ese programa. Vale. Y entonces en esos años empezamos a invitar mucha gente que venía, como decía, de distintos territorios, ¿no? No sé, curadoras que hoy están en instituciones o en proyectos muy relevantes en el contexto de Latinoamérica. No sé, Diane Lima de Brasil, que ahora mismo es parte del comité curatorial de la próxima Bienal de Sao Paulo. María Elena Ortiz, que es una curadora afrodominicana, gente de México, de muchos sitios, ¿no? Y una pregunta recurrente en estas visitas era: ¿por qué no hay en los equipos de programación de las instituciones culturales de Madrid personas migrantes o racializadas? ¿Qué pasa? Cuando ya había empezado un proceso de que, digamos, estos cuerpos, estas sensibilidades, sí que estaban siendo parte de los programas, de las colecciones, de las exposiciones, muchas veces no personas que habían migrado, sino que personas que se invitaban desde fuera, digamos, a participar de proyectos. Pero los equipos
eran en ese momento, y creo que a día de hoy, casi en un 90% españoles. ¿Vale? Entonces, con esa pregunta decidimos invitar a una persona que nos parecía que podía desarrollar esa investigación, no solo por la sensibilidad, por supuesto, con la temática, sino también porque tenía una trayectoria como investigador, que es Jason García, que es parte también del equipo y fundador de Espacio Afro. Y Jason, a su vez, invitó a José Ariza, que era un compañero suyo de la facultad, que pues más experto en estadísticas, en números. Y a mediados del 2021 se inicia esta investigación. Tú todavía, Elvira, no estabas en el MACBA, con lo cual en ese momento no había ninguna institución en España que tuviese dentro de su equipo de programación, los equipos de gobernanza, de toma de decisiones de esas instituciones, personas migrantes o racializadas, ¿no? Entonces, este informe, ahora sí podemos ir a la siguiente diapositiva, es que, bueno. Aquí hay un poco esta podría haber sido antes, pero bueno, da igual, vamos a la siguiente, porque bueno, simplemente mostrar un poco, para nosotros es importante siempre decir que Felipa Manuela es posible y existe y se nutre de muchas voces, ¿no? El statement de Felipa Manuela se está constantemente transformándose y nutriéndose de esos comentarios y de esas aportaciones, ¿no? Bueno, entonces, Jason y José Ariza hacen esta residencia, que fue nuestra primera residencia como de políticas culturales. Uh-huh. Era la primera vez que nosotros poníamos ese asunto sobre la mesa. Y entonces ellos desarrollan esta investigación que se realiza gracias al apoyo de... Nosotras funcionamos con las ayudas, básicamente toda la programación, gracias a las ayudas de Espacios Independientes de Creación Contemporánea del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid ha financiado esta investigación. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, se hace este estudio y básicamente el estudio tiene tres perspectivas, una jurídica, una mirada cualitativa que se realiza a partir de un estudio de campo de una serie de instituciones en el mundo que estaban sí desarrollando políticas inclusivas dentro de sus equipos internas, ¿no? Internamente, una serie de asuntos que ya comentaré. Y entonces, pues como digo, una perspectiva jurídica, una perspectiva o un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo que a mí personalmente era el que más me interesaba, ¿no? O sea, estábamos muy detrás del dato, de la cifra, de la estadística. Aunque sabíamos cuál era la realidad, necesitábamos esos datos. Vamos a la siguiente. Y entonces, bueno, pues hicimos una encuesta, se le envió a 11 instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, entre ellas pues el Museo Reina Sofía, el Centro de Arte 2 de Mayo, Conde Duque, la Casa Encendida, etc. Les enviamos una encuesta donde se le hacían una serie de preguntas, ¿no? Y a partir de ahí pues se elaboraron estos datos. Todas estas ilustraciones son de la artista diseñadora dominicana Génesis Valenzuela, que está actualmente residente en Madrid. Y entonces, bueno, pues los datos fueron un poco lo que vemos aquí, ¿no? Más del 60% de las instituciones madrileñas cree que no está nada incorporada la creación cultural en su programación, ¿no? Vamos a la siguiente. Luego, pues esto, ¿no? También un porcentaje bastante alto de las instituciones cree que no está nada incorporada la diversidad en su programación, aunque sí que aquí hay un número que es un poco más alto, ¿no? Por lo menos sí que ya hay una sensación de que sí que hay una parte de la realidad, de la diversidad de étnico-racial de la ciudad que sí que forma parte de esa programación. Por ejemplo, Museo Situado podría ser un ejemplo de programa que atiende esta estadística, ¿no? Y vamos a la siguiente. Y luego, pues aquí también, ¿no? También es un poco... regular. Yo siento que estas estadísticas todavía necesitan estar, hay que pensarlas más, hay que completarlas. Y aquí, bueno, tiene que ver con el fomento, la participación, que vuelvo a decir que, por ejemplo, Museo Situado es un ejemplo de ese tipo de proyectos, ¿no? Pero la estadística que falta y la estadística que no podemos presentar hoy es precisamente la que motivó este estudio, ¿no? Que es... ¿Cuántas personas migrantes y o racializadas forman parte de los equipos de gobernanza de las instituciones culturales de Madrid?
Esa estadística no la pudimos obtener porque las respuestas de las instituciones fueron incompletas o erróneas, ¿no? Eso entonces ha motivado el deseo y la necesidad de continuar con este informe y estamos trabajando en ello para poder hacer un informe más completo donde queremos incorporar otras instituciones que no necesariamente trabajan con arte contemporáneo, como por ejemplo el Museo de Antropología de Madrid, que ha estado en la mesa anterior, instituciones como Casa América, por ejemplo, Casa África, Casa Asia, ¿no? Instituciones culturales que operan en el contexto de Madrid, que tienen una programación y que queremos entender y conocer esos equipos de gobernanza, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, básicamente el informe se puede descargar desde la página web. Como digo, es el primer informe que esperamos completar de aquí a final del año que viene y luego posteriormente hacer una publicación. Pero bueno, en el informe Jason y José recogen pues una serie de recomendaciones, ¿no? Que me gustaría aquí leerlas directamente porque me parece importante, ¿no? ¿Qué recomiendan a la administración pública a partir de este análisis, como digo, jurídico, cuantitativo y cualitativo? Pues desarrollar herramientas estadísticas para poder recabar y publicar datos sobre la diversidad étnico-racial de España, garantizando la autodescripción identitaria y el anonimato. Ampliar las disposiciones legales, aquí no me voy a detener porque están ahí pues enumeradas las leyes. En cumplimiento también del artículo 30, pues hay una serie de medidas legales que recoge la Constitución española y que al revisar estos y al realizar este estudio, pues claramente vemos que hay una incoherencia, ¿no?, entre lo que dice la ley y lo que está sucediendo en las instituciones, ¿no? Y garantizar la participación de las asociaciones culturales, y esto es algo muy importante, que es una demanda que queremos traer y destacar pues con mucha vehemencia, ¿no?, hoy, que es garantizar la participación de las asociaciones culturales de personas migrantes y racializadas en los espacios de toma de decisión de consejos de cultura, mesas sectoriales, etcétera. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene una mesa de cultura, un consejo de cultura, la Comunidad de Madrid tiene un consejo de cultura y en ninguno de estos consejos hay personas representantes de colectivos y de organizaciones migrantes o racializadas que están operando hoy día en Madrid. ¿Qué medidas, qué recomendaciones hay a las instituciones culturales? Realizar a las instituciones que han estado presentes en la mesa anterior, realizar un diagnóstico interno de la igualdad laboral y salarial desde una perspectiva étnico-racial, llevar a cabo una radiografía de la programación cultural realizada en las últimas décadas para analizar la representación de la diversidad étnico-racial, visibilizar esos resultados obtenidos en las dos recomendaciones anteriores, planes de igualdad étnico-racial en materia laboral, en la política de adquisición de obras y en la política de exposiciones, implementar medidas específicas para que acudan a ellas una mayor proporción de personas migrantes y racializadas como público, tales como la revisión de programación, el diseño de espacio, cartelería, etcétera, ¿no? Y finalmente, a la comunidad y al tejido asociativo antirracista, gran parte de él presente aquí, ¿qué recomendaciones hacen los investigadores? Crear un observatorio sobre diversidad étnico-racial en las instituciones culturales, autónomo, me atrevería a agregar, que elabore estadísticas e informes y que incida políticamente en esta realidad. Participar en las asociaciones artísticas y culturales existentes constituyendo comisiones migrantes y racializadas específicas desde las que implementar esta perspectiva. Participar en las instituciones públicas que admiten la colaboración del tejido asociativo, como el Consejo de Cultura, que lo he dicho antes, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Y tejer alianzas internacionales con el objetivo de conocer e incorporar a la realidad madrileña las buenas prácticas que se realizan en otros países. Pues muy rápidamente, para terminar, pues bueno, este estudio y esta investigación ha dado pie a la creación de un proyecto, de una PNL, una propuesta no de ley, que se presentó recientemente en el Congreso desde la mesa, desde el Partido Socialista, propuesta que está encabezada por Manuela Villa, compañera de un largo recorrido y que ahora mismo pues está desde ese lugar, desde ese campo político. Uy. Es que aquí tenemos los fantasmas de las presencias. Y bueno, pues esta propuesta no de ley pues se presentó en la Asamblea de Madrid recientemente, fue rechazada por un voto
pero apoyada por todos los partidos que no eran los partidos de derecha que actualmente gobiernan en la Comunidad de Madrid. Pero recientemente, la semana pasada, se ha presentado en el Congreso de los Diputados y al parecer esto tiene una buena perspectiva. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a seguir hablando de eso, sí, un poco más cuando entremos en discusión, pero lo que acabas de plantear es muy importante, ¿no? Es decir, vosotros os situáis como garante de una serie de una serie de aplicaciones que tengan una incidencia real, y de hecho el fruto de la propuesta no de ley que encabeza Manuela es parte de ese gesto. Pero como tú dices, hay más cosas que seguir haciendo. Vamos a ir ahora en un momento, creo que ya está preparada Lucía Egaña para que nos comente su proyecto de investigación y quizás también abarque, ¿no?, lo que el trabajo que ha desarrollado en esos años. Lucía. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y estoy bastante triste de no poder estar ahí porque cada vez veo más gente querida y conocida y admirada, y bueno, lamento mucho estar lejos, pero al menos poder estar presente ahora. Voy a contarles un poco, muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, del proyecto de Centrar la Mirada para Ampliar la Visión, que es el título en realidad de un libro que aborda desde una mirada antirracista los movimientos sociales de Barcelona. Nosotras hemos pedido prestado el título del libro de Florencia Lluriel para desarrollar esta investigación, que en realidad, como muchas personas que estáis allí ahora, se trata de aportar como pequeños granitos de arena o ir acercándonos cada vez más a una masa crítica, o aportar con argumentaciones y prácticas para de alguna manera poder perforar ciertas estructuras, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro trabajo de alguna manera no es nada original, sino que tiene que ver con cuestiones que hemos estado viviendo, viendo y haciendo muchas personas, muchísimas, durante mucho tiempo, ¿no? Por contextualizar un poco la historia, este es un proyecto en el que están participando varias personas, pero que estamos de alguna manera coordinando Juliana Racco y yo. Y nosotras coincidimos en la comisión de programas de un centro de producción de Barcelona que se llama ANGAR, en el que la comisión de programas iba decidiendo a quién asignaba becas, residencias, todo lo que llamamos recursos en este proyecto. Y en esa experiencia aparecía constantemente el tema de la calidad artística como una piedra de tope o como un concepto difícil de cuestionar, ¿no? En términos de por qué elegir o no ciertos proyectos, ciertos artistas, ciertas propuestas, y cómo la calidad artística se iba constituyendo como el argumento que impedía o facilitaba la selección de uno u otro artista o colectivo para asignar ciertos recursos, que, como digo, pueden ser de distintas formas, no son solamente dinero, ¿no? Ese aspecto, ese elemento y esa piedra de tope que era la calidad artística, que por supuesto sabemos que tiene una genealogía específica y que representa ciertos estándares bastante universales, que de alguna manera podría ser equivalente a hablar del gusto, aunque al tema de la calidad artística le atraviesa una lógica muchas veces meritocrática, que tiene que ver con una meritocracia dada también por ciertos recorridos, ciertas trayectorias en los centros de poder y de producción de la geopolítica mundial. Nos hizo sentir la necesidad de empezar una investigación que abordara los problemas de la distribución de recursos que criticara, que cuestionara y que aportara recomendaciones también en relación a la distribución de recursos culturales, a partir de tres ejes principales que obviamente se van juntando, se van cruzando, y que no son ejes cerrados, como pueden ser la migración, el racismo, las disidencias, la homo y la transfobia, y la diversidad funcional o el capacitismo como cuestiones que atraviesan a las instituciones y que decidimos elegir, aunque podrían ser muchas otras, ¿no?
Nuestra investigación se basa en distintas metodologías, en la revisión bibliográfica, en el análisis de casos específicos y también en un trabajo mensual con un grupo de personas que la mayoría, casi todas, están participando y están presentes en Sevilla, que son Tiasa Kankler, Francisco Godoy, Silvia Albert Sopale, Sally Fernaud y Elena Vinent. Sally está temporalmente alejada por cuestiones personales, pero está presente de corazón y ha estado presente en la mayoría del proceso. Y con este grupo y estas otras técnicas estamos elaborando también un informe, también ciertas recomendaciones que queremos orientar principalmente a las personas que distribuyen recursos, que son programadores, curadores, jurados, etcétera, y que vienen a, y que vendrán a problematizar una serie de cuestiones que, como decía antes, estamos muchas personas como repitiendo y que la idea es que se convierta en una letanía, en un mantra, en algo que de alguna manera va a ir afectando las estructuras, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con Andrea que el tema de las estructuras es bastante determinante al final en estas discusiones, ¿no? Porque muchas instituciones van programando actividades públicas o cuestiones que se van sumando a la programación central, pero muchas veces los centros, las colecciones y las personas que administran el poder no están atravesados por estos tres ejes de opresión que nosotras estamos abordando, ni por ningún otro prácticamente, ¿no? Entonces eso contribuye a la fijación de unas ideas universalistas, universales de la cultura, que son bastante sesgadas y bastante pobres y que además, bueno, conocemos hace tantos años, ¿no? Entonces, bueno, la estructura del informe que estamos desarrollando, nosotras estamos desarrollando esta investigación en el Centro de Arte Santa Mónica. No es un proyecto del Centro de Arte Santa Mónica, sino que nosotras como investigadoras independientes estamos siendo acogidas temporalmente ahí, pero el proyecto también ha sido apoyado por la Plataforma Asamblearia de Artistas Visuales de Cataluña, y nos gustaría ir recibiendo apoyo de distintas instituciones, porque nos encantaría que los resultados de esta investigación, que esperamos que estén a principios del 2023, puedan ser y deban ser usadas por la mayor cantidad de instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un proyecto que corresponda a una institución específica. Pero por mencionar un poco la estructura de ese informe en el que estamos trabajando, va a estar compuesto de distintas partes y una parte muy grande e importante es un glosario. Creo que la práctica del glosario se está dando en muchísimos espacios e iniciativas que buscan de alguna manera repensar las formas en las que se está manejando la institucionalidad cultural. Y creo que es sintomático y que es interesante que existan glosarios, porque habla de la necesidad de reconsensuar de alguna manera el lenguaje, ¿no? Las palabras que usamos. O sea, una parte importante de este informe es un glosario, pero también hay un apartado que tiene que ver con las malas prácticas, otro apartado importante tiene que ver con las convocatorias, ¿no? Entendiendo que las convocatorias son uno de los filtros o de las vías de acceso, ¿no? al espacio más institucional, más oficial del arte, y en la parte de convocatorias estamos colaborando con un laboratorio de ideas en torno a las convocatorias cuidadas. Luego hay una pequeña sección de preguntas hacia las instituciones, preguntas que cualquier institución podría y debería hacerse, y por último una ficción especulativa breve en torno a qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si estas cuestiones empezaran de alguna forma a instaurarse, ¿no? En estos espacios? Bueno, la investigación está siendo una experiencia. Dentro de esa experiencia, y quizás para cerrar, una de las cuestiones que hemos ido observando es una cierta
ansiedad institucional en relación al tema de, cuando digo tema, me refiero a temas de inclusión, de diversidad, etcétera, una serie de palabras que también el glosario es necesario para cuestionarlas. Aparentemente muchas instituciones quisieran hacer como checks rápidos, todos tienen deseos de tener la primicia, de contar con información rápida, nueva y compacta. Y con esta idea me gustaría cerrar. Al mismo tiempo, en la investigación nos damos cuenta que estos son procesos difíciles y demandantes, sobre todo para instituciones que son casi en su totalidad blancas y que están marcadas por ideales coloniales. Por lo tanto, son procesos que son muy demandantes para las instituciones, muy difíciles, y por lo tanto difícilmente serán procesos rápidos. Creemos que ante esta ansiedad institucional lo que hay es una corroboración de las prácticas extractivas y que muestran mucha obsolescencia programada, ¿no?, en el abordaje de ciertos temas. Y en la investigación también nos hemos dado cuenta que estos temas, si se trabajaran con profundidad institucionalmente, difícilmente se podrían rentabilizar, ¿no? Difícilmente serían abordados para sacar provecho de ellos, sino que son procesos que requieren también ser mirados con otra óptica que no sea la mirada extractiva que atraviesan, ¿no?, las instituciones culturales, obviamente a través de la institución hegemónica que es el museo, pero también todas las otras instituciones que replican esa lógica del museo muchas veces. Así que aquí quería dejar mi primera intervención y dejar tiempo para conversar luego. Muchísimas gracias, Lucía. Has comentado cosas que tienen que ver con aspectos de los que también Andrea estaba abordando, ¿no? Desde quizás una manera como mucho más centrada en el dato, ¿no?, y en la interpretación de los datos, ¿no? Me parece también importante, no que los vuestros no tengan, pero sí que me gustaría a lo mejor en un segundo momento de ver cómo abordáis desde vuestro informe esas cuestiones más allá de la reflexión, ¿no? Incluso cómo esos datos pueden entrar dentro de un discurso ficticio del que hablabas también, ¿no? Me parece que puede ser interesante en términos de si eso aborda una necesidad de programar de una determinada manera o si de cambiar el relato, ¿no? Pero la clave aquí está en que ambas estáis hablando de por un lado, tomas de poder, ¿no?, y de quién está capacitado para tener esa opción de no solo de la autorrepresentación, ¿no?, porque creo que, por ejemplo, ¿no?, en mi caso ya lo comentaba ayer, ¿no?, que no quiero ser solamente un token y todavía no he hecho nada, ¿no?, y seguramente no cambiaré siglos y siglos de formas de hacer prácticas museográficas y museológicas, pero sí quiero contribuir a un futuro que está más allá del museo, ¿no?, que es de lo que estamos hablando todos aquí, ¿no? Ese futuro que está más allá del museo tiene que tener en cuenta esa noción de buenas prácticas que tanto el proyecto que vosotros habéis empezado como esto que comentas tú, Lucía, tienen detrás, ¿no? Y en ese sentido, quizás a lo mejor tu intervención, Tania, hablándonos específicamente en lo que pretendéis hacer con España Negra, sienta un precedente que es muy específico y que no se había dado antes, yo creo, en este país, ¿no? No se había abordado, quiero pensar a lo mejor en proyectos como afroeuropeos, que hace muchos años se dieron en León, pero que tenían, pues yo qué sé, academicismos o formas de desde la academia de verse, sí, o el laboratorio de recursos orales que se inició en los 90, siempre comandados, por ejemplo, ¿no?, en ese sentido, por gente dentro de la academia, que además era gente blanca, no racializada, incluso aunque introdujeran esas cuotas, pero además proyectos que no llevaron a desarrollar instituciones diferentes, ¿no? Yo creo que en vuestros casos o hay una necesidad como de inserir, ¿no?, un tipo de política dentro de la institución, o es casi incluso en la llamada a una nueva, un nuevo imaginario institucional, ¿no? Totalmente. Y sí que nosotras sí que hemos reflexionado mucho sobre este conocimiento que se gesta dentro del espacio academia, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese conocimiento? Porque hay bastante. ¿Y por qué no se pone, por qué no se democratiza, ¿no? ¿Y por qué no llega al público, por decirlo de alguna manera, a la ciudadanía? ¿Y por qué no se gesta una transformación desde ese conocimiento? Porque es muy interesante, ¿no? Con esa idea, de alguna manera, empieza España Negra. De hecho, España Negra empieza
a través de una investigación de un proyecto que era sobre futurismos negros. Y era un proyecto que abordaba todo el Atlántico Negro, y cuando llegábamos a España de repente encontrábamos un vacío. Y el vacío era extraño porque sabíamos que habían ocurrido cosas, sabíamos que había un legado sobre la negritud en España, pero es que no sabíamos dónde encontrarlo. Y ese vacío, pues, al final llevaba a cierta instrumentalización de que cualquier persona, cualquier cosa que ocurriera dentro de la negritud era válida. Y yo creo que no es así, sino que hay que... hay que saber que es, o sea, igual que hay una exigencia, ¿no? Para ciertos conocimientos, o sea, para conocimiento negro también yo creo que tenemos que ser exigentes, y sobre todo porque se ha gestado y que es importante para nosotras. Entonces, desde ahí empezamos a pensar que era imposible entrar en la academia, no hay posibilidad, hay un gran muro, y también no hay una necesidad. Desde la academia siempre se ha trabajado desde los estudios africanos, ni siquiera hay estudios de la diáspora ni estudios negros, y los africanistas pues tienen sus objetivos, y dentro de sus objetivos desde luego no entra abordar la vida y el pensamiento de África en la diáspora. Había todo un pensamiento dentro de las calles que se estaba gestando y que se quedaba perdido, y después había ese triángulo, ¿no? Academia, museo, calle, y que en ese triángulo pues, el museo de repente se convertía en un espacio interesante con todas sus complejidades, pero sí que a mí personalmente fue un espacio donde sí que había una oportunidad, un espacio de posibilidad para pensar, y de hecho hay un rescate, ¿no? de, por decirlo de alguna manera, de esa necesidad de pensamiento que no encontraba en ningún lugar y de repente lo encontraba en el museo. Seguir haciendo preguntas, porque yo iba a empezar por otro lado y tú me has llevado por otro lado y me he quedado... No, pero si quieres sí. Volvamos al principio sí. Y rescatar, por ejemplo, cómo desde la radio, ¿no? Y de lo que sí. Tú estás haciendo en Radio África empiezas a esta investigación, sí. Aparte de ese otro momento de intervención en el museo, ¿no? Es decir, desde ese propio recorrido sobre tu investigación sobre la cultura popular, la música, ¿no? Es decir, ¿cuál es la síntesis? ¿Por qué es necesario un proyecto como España Negra? Bueno, el proyecto como España Negra yo creo que es necesario sobre todo porque no hay nada hasta ahora. Hay mucho pensamiento desperdigado y sobre todo porque no hay o sea, lo que hay ahora mismo referente a la negritud está muy connotado desde una contemporaneidad o desde el historicismo. Se trabaja cuestiones como la esclavitud, se entiende muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero no hay una agencia por parte de la negritud del historicismo. No hay una agencia por parte de la negritud de todo ese conocimiento, y yo tenía una necesidad tremenda de empezar a unir todos esos retazos desde un lugar y crear un equipo, que sea un equipo de investigadores negros, que creo que es importante ese punto, pelear para que sean investigadores que puedan, desde una perspectiva específica, hacer una lectura de ese pasado, no anacrónica, evidentemente, pero que puedan interpretar el pasado desde un presente y puedan traerlo y puedan, de alguna manera, performativizar ese pasado y trabajarlo y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y en esas, es como muy abstracto, pero es muy interesante también ver cómo cada lugar de España... siempre decimos, o sea, el proyecto se llama Un viaje hacia la negritud en el espacio y el tiempo, porque la relación que hay con la negritud en Andalucía evidentemente es muy diferente a la que hay en Barcelona, a la que hay en Madrid, y por eso se ha creado como equipos situados de investigación a través de estructuras museográficas, donde a través de ahí vamos a empezar a hacer un mapeo del territorio y después ir hacia elementos que consideremos que son necesarios para profundizar. Evidentemente es el inicio de algo que puede durar muchísimos años, pero esto es como, digamos, la semilla.
También es necesario, hay un punto de partida, ahora estamos viendo lo que son algunas imágenes, hay un punto de partida que tiene que ver un poco con las preguntas que tú me planteas o que un poco Cultura y Ciudadanía plantea en el inicio, con la idea de la hegemonía, ¿no? Si la necesidad de ir introduciendo relatos contrahegemónicos. Es una pregunta que quiero compartir aquí este proceso porque me ha llevado unos días pensando si realmente lo que estábamos haciendo con España Negra era compartir relatos contrahegemónicos y la verdad es que al final he llegado a la conclusión de que no estamos compartiendo relatos contrahegemónicos, estamos introduciendo relatos que conforman en la historia de este país y que son necesarios cada vez más porque si no hay esta idea de la historia única, la historia en mayúsculas, y nosotros no creemos que tengamos que adherirnos a esa historiografía, sino que tenemos que aportar porque cada vez más hay toda una población, que es la población diaspórica, si le quieres llamar, la población que es racializada, que no responde a esa idea de una cultura, una nación que concibe la cultura desde un lugar y que todos tenemos que responder a eso. No, la idea del asimilacionismo, de la integración, para mí forma parte del pasado, evidentemente, y que yo lo que quiero es que se pueda responder a nuestras formas de ver y de entender el mundo y no hay que pedir permiso absolutamente a nadie para hacerlo, simplemente hay que hacerlo y hay que luchar por ello. Y en ese sentido yo creo que el museo es un lugar donde permite abrir y permite dialogar con todas sus complejidades, vuelvo a decir, y que es un lugar que se instrumentaliza desde luego porque necesita esos relatos para en un presente que es muy complejo entender, hay muchísimo caos y necesita incorporar esos relatos y o lavarse la cara o lo que tú quieras decir. Pero que nosotras lo que hacemos también es aprovechar esos espacios, ¿no? Uh-huh. Esos márgenes, esos lugares que se abre, entrar y poder dialogar y aportar otras nuevas formas de hacer. Y en ese sentido, España Negra, yo creo que estamos intentando aportar de una manera muy interesante de cómo estamos creando el equipo de investigadores en los diferentes territorios, cómo estamos intentando abordar la idea de la pluralidad de la negritud en el territorio español, porque se habla de la negritud a veces como si fuera algo único y hay una pluralidad que tiene que ver con los legados de la esclavitud, con la negritud que tiene que ver con la colonia, con el colonialismo, con la inmigración. Y siempre lo digo, yo soy una persona mozambiqueña y parece que bueno, mi negritud no es entendida en este territorio y es una negritud del Índico, es una negra del Índico y a mí me han llegado a decir que soy una africana poco africana, lo cual es muy decepcionante porque ves cómo se reitera los estereotipos, cómo se reitera una homogeneidad, un esencialismo que creo que este proyecto puede abordar y puede abrir otras formas de entender esta pluralidad de la negritud en el territorio español. Después, otra cuestión yo creo que es importante respecto a España Negra es la idea de archivo. Uh-huh. ¿Cómo abordamos o cómo revisamos estos archivos cuando fueron guardados desde un lugar en el cual no se sabe cómo se incorpora el concepto negritud, si se incorpora o cómo se hace? Y que uno de los objetivos de Radio África es crear un archivo negro, que hay poquísimos en España, que creo que yo lo único que tengo conocimiento es de Alfonso Acerín y que además es un archivo privado, para empezar a crear una nueva narrativa, un nuevo relato sobre la negritud y de esa pluralidad y que desde ese archivo se puedan crear otros miles de relatos. Y para acabar, creo que hay una cosa que es importante, que tiene que ver un poco con lo que han ido comentando tanto Andrea como Lucía, que es la importancia de pasar de la voluntariedad a los derechos, de la voluntariedad a las políticas. Porque ahora mismo yo sé que estoy haciendo un proyecto súper complejo en el cual los museos han abierto las puertas. Estamos en Artium, en el País Vasco, en el IBAM, en Valencia, en Reina Sofía, en Madrid y en Barcelona. Estamos en el MACBA a través del Programa de Estudios Independientes y también estamos en el CCCB. O sea, que es una red súper compleja, que es una maquinaria que a mí
me produce mucho respeto, no solo a mí, sino también a Kira Bermúdez, que forma parte del equipo, Edilene y Tomé, que también forma parte del equipo, a Ramata. Vamos con muchísima tranquilidad, pero hay una voluntariedad por parte de la gente, hay una voluntariedad por parte de la dirección, de la gente que lleva los programas públicos. La pregunta es, ¿qué pasa si en vez de la voluntariedad fuera un derecho? O sea, estamos hablando de derechos culturales, estamos hablando de políticas culturales. ¿Qué pasaría si a partir de ahora este país que se llama España empezara a aceptar de una vez que la población que reside en este territorio es plural y que hay que tener herramientas para responder a esa pluralidad? Y eso es lo que yo creo que hay que trabajar desde espacios como este. Y ya lo dejo, que creo que me he extendido. No, estamos estupendamente bien de tiempo. Sí. Me gustaría que hablásemos de estos puntos que habéis marcado, ¿no? Porque yo creo que sí que es cierto que desde esas pequeñas historias, ¿no? Desde, no quiero decir pequeñas en términos... porque hablo con history story en inglés en la cabeza. A lo que me refiero es estas historias de vida, estas historias individuales que quizás no rompan un relato específico, ¿no? de la historia que hemos aprendido en las escuelas, pero sí que la disrumpen, ¿no? Y a mí, y este ejercicio de disrupción del que habláis tiene que ver también con eso del derecho, ¿no? Es decir, lo que están reclamando desde el informe de Desmentir, ahora me he olvidado el título de tu... de Centrar la Mirada, pero también desde, ¿no? Desde el informe de étnico y racial de la diversidad, es ese gesto de ofrecer una, no quiero decir cuota de poder, pero ofrecer una plataforma de poder a gente que tiene derecho también, porque no son solamente gente que vive, que viene y que migra aquí, sino también generaciones de nosotros a nuestros hijos, digamos, que van a heredar esas culturas y que tienen que reclamar esas instituciones, ¿no? Recuerdo un momento crítico, por ejemplo, por poner un ejemplo de fuera, ¿no? De lo que supuso ese ejercicio de multiculturalidad, quizás malentendido también, de que llevaba adelante Stuart Hall, en el que hacía un reclamo de las instituciones y sobre todo también, que eso es muy importante, más allá del estereotipo de lo que suponen muchas veces esas culturas, de lo que suponen como influencia, porque no hay nada en la cultura española que no se pueda, que se pueda deslindar de todos los recorridos que ha hecho, ¿no? Entonces, ese ejercicio de reconocimiento de uno mismo dentro de esa pluralidad, que ya lo decíamos ayer, me parece fundamental. Pero sí que me gustaría que hablarais un poco entre vosotras, ¿no? De decir, de ese gesto que estáis generando de transformación, ¿no? De esa capacidad transformadora que a veces tiene al frente esa de voluntariedad, ¿no? No solamente nuestra, sino también de la gente que está detrás de los proyectos, que decide tomar partido y decide presentarse casi como el traductor, el intérprete, como el catalizador de una serie de plataformas, ¿no? Es decir, esos gestos son duros también individualmente. Ya nos decía Alaji, ¿no? Hablaba de la necesidad de trabajar juntas para... ¿no? Para transformar estos espacios y para no pedir permiso, pero adueñarte de esas cuotas de poder que ni siquiera te entregan, ¿no? A ver... Yo no sé si Lucía, podemos poner a Lucía también, por si acaso ella quiera comentar algo en ese sentido. Si quieres... Empieza tú, Andrea. Sí, o sea, nosotros en este momento... nos hemos enfocado en esa parte, en la acera más técnica, ¿no? O sea, durante mucho tiempo estuvimos uno atraviesa muchos procesos, ¿no? Atraviesa procesos que tienen que ver con la rabia, que tienen que ver con la frustración, que tienen que ver con una serie de asuntos que te atraviesan biográficamente, pero también que atraviesan a toda una comunidad con la cual tú empatizas, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, para nosotras sí que este informe y la posibilidad de continuar esta investigación en el contexto de Madrid y probablemente, y ojalá en algún momento a nivel nacional, ¿no? A nivel de lo que es el Estado español, sí que nos coloca en un lugar que ya incide, ¿no? O sea, que otorga una agencia a esa investigación, tal que lo que hemos estado hablando ahora. O sea, a mí... Esta idea del token, y de hecho he subrayado y la tenía aquí guardada la definición que hizo Pancho en el glosario, ¿no? Es una cosa que también a mí me preocupa porque hoy día, me preocupa en muchos sentidos, ¿no? Hoy día sabemos que
el asunto de la diversidad, de lo racial, de lo identitario, las narrativas, las contranarrativas, lo contrahegemónico, ya está en la agenda del arte. Ya forma parte de la agenda de las instituciones culturales y forma parte del mercado del arte. Lo vemos en las ferias, cada año más artistas de comunidades indígenas están en las galerías, se vende obra, entra colecciones y tal. Entonces, bueno, pues ahora mismo pensar qué viene después de esto, ¿no? O sea, y yo tengo la esperanza, no soy ni optimista ni pesimista, como se planteaba ayer en la presentación del glosario, pero tengo una cierta, bueno, pues expectativa, diría, ni siquiera esperanza, de a ver qué va a suceder con todo esto. ¿Qué va a suceder con la PNL que se ha presentado en el Congreso de los Diputados? ¿Qué va a pasar después de este Congreso? O sea, a mí me parece estupendo que nos hayamos reunido aquí, pero me encantaría saber qué va a pasar dentro de un año con estos asuntos. Porque para muchas de nosotros esto no es un tema. Un tema que estemos trabajando hoy porque la agenda de cultura, la agenda del arte, lo ha puesto en circulación hace pocos años, como hace unos pocos años fue el feminismo y probablemente dentro de poco lo será, como alguien me dijo, los problemas mentales, antipsiquiatría, tal. O sea, para nosotros esto no es un tema, es algo que forma parte de la vida de una comunidad completa, ¿no? De la comunidad negra, de la comunidad latina, de la comunidad caribeña, de las comunidades diaspóricas que habitan este territorio. Entonces, sí que estoy expectante de cómo va a desarrollarse todo lo que, o sea, qué va a suceder con todo lo que se ha hablado aquí en términos concretos y en términos técnicos incluso, en términos de políticas culturales de parte de las instituciones, en términos presupuestarios, que lo comentó Iván de la Nuez, me parece que en la mesa anterior, que me parece fundamental. O sea, ¿cuánto presupuesto van a asignar las instituciones culturales, los ministerios, las convocatorias públicas de proyectos a generar, por ejemplo, este tipo de debates y a continuar en una segunda o una tercera fase, ¿no? Que yo creo que estamos todavía, es un camino que estamos recorriendo. Yo estoy segura que dentro de unos años o dentro de probablemente 20 o 30 años, habrá un pequeño cambio. O sea, creo que es posible que ese cambio se dé, ¿no? Sí, que es pesimista. 30 años es mucho. Sí. Es que yo creo que... Yo tengo la sensación de que ya he empezado a cambiar. Sí, yo también. Bueno, yo pasa es que vivo en Madrid. Claro. Ustedes están en Barcelona. Y Madrid es muy duro. Madrid actual es muy duro. O sea, decir, hay una parte muy importante de lo que tú estás diciendo, y vuelvo a recalcarlo porque yo lo decía ayer, no puede ser el tema, no es el tema, pero no puede ser una cosa que solo afecta a las comunidades que se sienten racializadas, porque es así, es decir, racializados somos todos, lo único que uno están marcados, recibimos políticas racializantes que determinan nuestra ausencia de ciertas prácticas y nos dificultan ciertos registros, ¿no? Yo ya no lo puedo decir porque dirijo un museo, con lo cual me tengo que callar. Pero, y eso es otro reto, ¿no? Es decir, desde cómo se habla desde ese lugar de normativización, porque no es ni siquiera un lugar normal. Para mí lo normal es esto. Es decir, es como... Por eso digo que tenemos que empezar a pensar en que eso de lo que estamos hablando son incursiones en una realidad que ya existe, más allá de las políticas que la hagan más visible o menos. Pero bueno, quiero escuchar a vosotros que sois la mesa y no sé si quieres hablar tú y después pasamos a Lucía. Lucía, ¿tienes algo? ¿Puedo decir yo una cosa antes? No, dale. Ah, vale. No tiene cosas y que tú puedes decir una cosa antes. Venga, respecto a... Hay dos cosas. La idea de oportunidad. Yo creo que es clave a la hora de plantear de transformación, porque una de las cosas que sí que valoro son la oportunidad y los espacios de pensamiento, de profundización, de interiorización y el derecho a poder pensar y no tener que defenderte constantemente frente a una situación, o sea, estar en confrontación, el derecho a respirar y a respirar como a ti te da la gana, ¿no? Y todavía no tenemos ese derecho a respirar como nos dé la gana, porque tenemos que estar confrontándonos y encontrando un espacio en la sociedad para que responda
Y no estoy hablando de autorrepresentación, sino que responda a la pluralidad de formas de ser que existen en una sociedad. Entonces, en ese sentido, la oportunidad es clave y la oportunidad no se da de per se. Yo a veces, muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera crecido en un país como Estados Unidos o como, bueno, tú lo puedes saber, ¿no? Donde hay ya un pensamiento en el cual tú te puedes inserir y puedes seguir aportando ese pensamiento. Aquí en España tengo la sensación de que tenemos que empezar desde cero y eso sí que es duro, pero también es muy excitante. Claro. O sea, empezar desde cero es muy excitante porque tú puedes llevar las... Hacia donde tú quieras el pensamiento y puedes reformularlo y puedes experimentar. Yo es que soy muy positiva soy muy positiva y muy negativa al mismo tiempo, pero si no tienes esa positividad, si no tienes esa esperanza, sí que te estancas y te dejas llevar por donde te dice la... te dejas llevar. Y yo creo que cada una de nosotras que estamos sentadas aquí hoy nos negamos en dejarnos llevar y por eso claro. Estamos aquí, ¿no? Cada una está aportando a como considera que tiene que aportar, si no estaría en otros lugares. Y yo creo que eso es importante, no olvidarse. La idea de oportunidad y que la oportunidad, la agencia, te la generas tú misma sin esperar, ¿no? Mm. Otra vez, sin que nadie te la dé. También estamos hablando desde unas condiciones... En unos minutos, dos o tres minutos, así que preparen sí. Las preguntas, vamos a abrir al público, pero también tenemos que reconocer nuestro propio privilegio, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de dónde estamos según qué condiciones, ¿no? Total. Es decir, eso lo digo yo ahora, pero también... Es decir, que luchar por algo que tú tienes que... No tienes que pedir, sí. O sea, no pedir permiso por algo, también significa... hacerlo desde una condición, ¿no? Sí. Lo digo en nuestro caso en particular. Pero hemos luchado para llegar hasta aquí. Por supuesto. Pues ya está. Hombre, no. Sí, hemos luchado totalmente, con cada uno de los días. Es decir, no tiene que ver con eso, pero quiero decirte que también nosotros tenemos una posición de privilegio con respecto a otras luchas que la reconocemos, ¿no? Lucía, no sé si querías comentar algo y después seguimos... O sea, la posición de privilegio no te exime de la lucha. Eso también lo tengo claro, ¿no? No. Y de hecho es más... Yo creo que en un momento dado yo me fui de España pensando que necesitaba encontrar otros lugares en los que pudiese crecer en términos de esa investigación sin tener que estar marcada constantemente por la necesidad de traducir e interpretar para el resto de la gente que vivía a mi alrededor, que era la africanidad, que era la negritud, que eran estos aspectos, y vuelvo no sé cuántos años después... Y todo sigue igual. Y entonces, pues, bueno, de repente coges una... En muchos aspectos sí sigue igual, ¿eh? En muchos aspectos mi hijo de 6 años está enfrentándose a cuestiones que me enfrentaba yo y han pasado 42 años de eso. Entonces, yo soy positiva porque también soy positiva y porque además ahora tengo, entre comillas, una herramienta, por ejemplo, este encuentro, ¿no? La capacidad de poder decir, esta gente viene a este encuentro junto con otros y de tener un gesto, pero se va a quedar en anécdota si no seguimos más allá, ¿no? De nuevo, sin pedir... permiso, pero también utilizando los recursos que se ponen a nuestro alcance. Lucía. Bueno, yo por seguir un poco lo que han comentado mis compañeras, que bueno, estamos en general en bastante sintonía, es en relación a bueno, dos cositas. Una es este asunto que mencionaba Andrea, como los temas. Nosotras en la investigación lo hemos relacionado con una práctica también una práctica extractiva, como mencionaba antes, que es la obsolescencia programada de estos temas, ¿no? Es posicionar un asunto de manera muy central para que en un corto plazo, digamos, como que pase de moda, ¿no? Y por eso, en el fondo, apelamos, por un lado, a cambios estructurales, y por otra parte, también creo que estos trabajos tienen la voluntad de ir desmantelando, desarticulando, describiendo, denunciando ciertas formas de hacer institucionales que en este caso tendrían que ver con la obsolescencia programada. Por otro lado, en relación a lo que comentaba Tania, este empezar de cero también es algo que hemos comentado bastante, empezar de cero de España, ¿no? Que hemos comentado bastante con Juliana y tiene que ver con que
con algo que en la mesa anterior creo que también se comentó, con este retraso del Reino de España, sí también lo vemos como una oportunidad, como para poder observar también lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros contextos donde de alguna forma se han intentado implementar ciertas políticas antes, ¿no? Y en ese sentido concuerdo que también puede funcionar como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de volver a buscar formas de hacer, y esto creo que es uno de los temas, ¿no? De hacer justicia cultural, ¿no? Porque también es una discusión que hemos tenido con las compañeras de las convocatorias, entre si hablar de una convocatoria que cuida o hablar de convocatorias que sean justas, ¿no? O sea, como que consideramos, o que ha sido un tema que ha sido recurrente en esta investigación, que el espacio de la cultura más institucional, oficial, que conocemos, está cargado de injusticia, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezar a apelar a lo que es justo, que quizás tiene que ver con la discusión sobre los derechos, que también he escuchado que apareció, tiene que ver con todas estas cuestiones que, por ejemplo, Elvira mencionaba, como el reconocimiento de la pluralidad o el derecho, etc. Gracias, Lucía. Vamos a abrir en este momento al público si tenés alguna pregunta. Creo que tú tenías una cosa, Lucía, muy, muy importante que no la hemos hablado, pero que creo que requeriría de una mesa por sí misma, que es la cualidad artística, que creo que también ese es un ejercicio que hay que empezar a desarrollar, pero me da la impresión de que nos tomaría como demasiado tiempo. No sé si tú quieres decir algo. Sí, quiero hacer una pregunta que no es mía, sino que es de Mbembe, que yo creo que viene muy al hilo de todo lo que estamos hablando. Dice, ¿quién sería capaz de negar que hoy en día, que por fin ha llegado el momento de comenzar de cero, asentarse y fundar algo absolutamente nuevo? Yo creo que un poco es eso que estamos haciendo, y es eso que nos tienen que dejar hacer, porque sí que hay un agotamiento, y se tiene que reconocer, de Occidente en general, un agotamiento de las formas culturales, hay un agotamiento de aquello que se llama cultura, y en ese agotamiento quizás lo que hacen es la absorción, lo extractivista, ¿no? Coger nuestra forma de entender el mundo, nuestro pensamiento, pero creo que no se trata de coger, sino que hay que incorporar esas otras formas y reformular. Y yo creo que la lucha está ahí, en la incorporación y la reformulación, y no solo en te dejo y ya está. Sí, yo creo que hay una parte que tú hablabas también, Lucía, antes, que tiene que ver con la ansiedad institucional, que se junta con este agotamiento, ¿no? De una cultura que ya lleva absorbiendo del llamado otro muchísimas cosas, ¿no? Que se consideran normalizadas o que están dentro de los registros de lo que sería la cultura de hoy, pero que no dejan de tener ese carácter estereotipado que impide una verdadera relación de identidad y de conocimiento específico de esa cultura, separado de lo que es la cultura que la has traído, ¿no? No sé si tenías alguna pregunta por ahí. Hay dos preguntas. Vamos a empezar por la primera. Bueno, yo la primera sería preguntaros un poco qué falta para superar este proceso reivindicativo, este proceso de planteamiento que hacéis para tomar conciencia de que lo que estáis haciendo es creando conocimiento, para llegar a esa conciencia de que se trata de creación de conocimiento, que eso me parece lo importante y lo que va a quedar. Hablabais también un poco del caso de Sevilla. Sevilla es una ciudad muy acostumbrada a mirarse el ombligo permanentemente, y es muy complicado porque aún no hemos asimilado estas aportaciones y muchas de las cosas que nos están llegando. Nada más, gracias. No sé, ¿queréis contestar? Yo diría que... Bueno, si no contestáis, contesto yo rápido. Sí, no. O sea, para mí hay una cuestión muy clara, que es la conciencia de quién. Nosotros somos conscientes de que esto es conocimiento. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, no, es que... Sí, el que tiene que ser consciente, el que recibe. Es decir, hay una parte, y tú lo dices muy bien, ¿no? Es decir, Sevilla se mira al ombligo. Bueno, pero es que el ombligo de Sevilla está cargado de diversidad. ¿Dónde está esa diversidad? En la narración de Sevilla. Esa es la clave también, ¿no? Es decir, es que yo creo...
Hay una cosa que es que estoy cansada de hacer pedagogía. Yo estoy cansada. O sea, ya el conocimiento lo creo para mí porque fuera no existe ese conocimiento. Y necesito crear espacios donde ir a rescatar ese conocimiento. Y muchas veces no está ni aquí, está fuera y está en otros lugares. Y yo creo que el trabajo de creación de conocimiento es para dejar un legado, para que otras personas en el futuro puedan tener un acceso que nuestra generación evidentemente no tuvo. Entonces, pero no va, o sea, va para otros lugares, no va para... No sé cómo decirte. No va para, el conocimiento no va para la gente blanca en este caso, ¿sabes? Va para otros lugares. Creo que había otra pregunta por aquí. Bueno, muchas gracias por la intervención, ha sido maravillosa, pero a mí me queda una duda, que en la estructura actual capitalista en la que vivimos, institucionalmente además, ¿cómo creéis que se puede cambiar para que estas temáticas no sean, como dice Lucía, tengan esa obsolescencia programada, ¿no? Y que vengan bien para la próxima campaña política, pero que una vez pasadas, pues, se olviden? Bueno, yo no sé, volvería a las diapositivas que pusimos anteriormente, ¿no? Y animaría, por ejemplo, tanto a las dos personas que han preguntado, yo creo que hay una creación, o sea, que hay un conocimiento creado por las que estamos aquí y por muchísimas personas a lo largo, por lo menos de los últimos 20 o 30 años en todo el contexto español, ¿no? Y yo creo que la pregunta que has hecho, la primera pregunta es una pregunta boomerang, más bien yo creo que la pregunta es autopreguntarse qué hago yo con ese conocimiento que se ha creado, ¿no? Sí. ¿Cómo me posiciono yo como persona española frente a ese conocimiento, ¿no? Y luego, en relación a la segunda pregunta, pues yo creo que hay una serie de recomendaciones muy claras y muy técnicas, pero que tienen un pozo profundo, ¿no? En este estudio que hemos hecho, en la investigación de España Negra que está desarrollando Tania, y supongo que en el programa que estamos esperando que desarrolle Elvira en el MACBA. O sea, hay muchas personas hoy día operando en distintos lugares. En el contexto de Barcelona se está produciendo un movimiento interesante y en Madrid también, quizá más invisibilizado en los últimos 2 años, y esperamos que ese proceso se revierta porque hay gente que tiene un trabajo pues realmente muy potente. O sea, que yo creo que eso está allí. O sea, ahora mismo, más bien, estas preguntas hay que hacérselas hacia adentro, ¿no? ¿De qué forma las instituciones culturales, un ministerio de cultura, un departamento como es este de Cultura y Ciudadanía, que hace un año tuvo otro tema que era ruralidades, este año pues es diversidad, cómo todo ese pozo transforma también a la institución? O sea, más bien yo la pregunta la haría hacia allá. Benito, me encantaría escucharte. Venga, el micro aquí a la primera fila, por favor. Ahora volvemos a hacerte la pregunta. El micro lo tengo yo, voy a preguntar yo. Pero podemos escuchar a Benito un momento y luego... además, Benito, tu pregunta, que es la última. No, bueno, por ser muy rápido, en realidad eso no fue un tema, es un programa ya consolidado que empieza cuando empieza Cultura y Ciudadanía. Lo que pasa es que después lo queremos explicitar, le damos un nombre, nos separamos de Ciudadanía porque había que subrayar, ¿no? La necesidad de pensar y reimaginar el medio rural también, ¿no? A través de la cultura. O sea, es un programa ya. Está en Cultura y Ciudadanía, y le damos la vuelta, que son vasos comunicantes, está en Ruralidades también, ¿no? Y después, ¿cómo seguir? Pues bueno, nosotros desde nuestra humilde posición, por lo menos, abrimos estos espacios. Hay una dimensión política que a veces nos resulta inalcanzable, pero por ejemplo, pues bueno, ya que habéis hablado de la PNL, nosotros hemos estado por abajo viendo con Manuel las posibilidades de esa PNL también, ¿no? Cómo nos encajaba, yo y mi directora, ¿no? O sea, que hemos estado también en ese trabajo. No tenía por qué decirlo, pero bueno, ya se me ha pelado, entonces lo digo, ¿no? Y creo que ya está, ¿no? Ya está. Y bueno, también mi compañero Fernando, desde la Dirección General de Bellas Artes, hace un ratito pues ha mencionado que se ha creado un grupo de trabajo también, ¿no? Para abordar los procesos de colonización, ¿no? De los museos estatales, de las colecciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que también, bueno, pues en las instituciones hay aliados, hay técnicos también, formamos parte de del mismo colectivo, ¿no? Pues, desde lo público, desde lo privado, desde lo independiente, pero creo que procuramos remar la misma dirección con contradicciones, limitaciones obvias, ¿no? Inherentes a nuestro trabajo, pero yo siempre digo que nos tenéis que ver como aliados, ¿no? Claro. La oportunidad que decía Tania. Vamos a escuchar la última pregunta. Bueno, me levanto. No, bueno, soy de afroameriense, raíz cultural, ¿vale? Vengo en representación un poco de la población afro de Almería. Ante todo, quería daros la enhorabuena a las tres ponentes y deciros que en mí habéis causado un impacto grandísimo de verme referente y ver referentes afros aquí potentes, así que enhorabuena, hablando de cosas muy interesantes. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y a la vez es descolonizarme también, ¿no? Desalienarme también. Llevo muchos años aquí en España y me considero muy afroeuropea. Yo voy ahora a África y me dicen tú eres más española que otra cosa, ¿sabes? Y como veo siempre y últimamente lo estoy viendo, que es una apropiación cultural, ¿no? Y si justificado además, que si Rosalía, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo quiero preguntar ya, ¿quiénes en esta nueva creación de algo nuevo, incorporación, rescate, a quiénes o a quién queremos incorporar a la cultura? ¿Al negro o la cultura al negro? ¿Tenemos que culturalizar al negro o extrapolarlo? No sé si me explico. ¿Y tal? Por el tema de la apropiación cultural y todas esas cosas, ¿sabes? Sí. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, dale. Es interesante, pero la pregunta es ¿quién es el negro? ¿Quién es la negra? Entonces, partiendo de esa pregunta, nosotros preguntarnos... Perdona que sea tan reiterativa, pero es un tanto filosófica esa... Porque es en el sentido de que... No, para mí es importante que sepamos, y vuelvo a reiterar la idea de la pluralidad de la negritud. Por lo tanto, cuando hablamos del negro o la negra o el negre, estamos apelando a un cierto esencialismo en el cual qué es lo que define todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, si eso es homogéneo, existe solo una cultura negra, pero da la casualidad de que no es así, sino que es plural. Y que las culturas que existen ahí, y antes hablaba de esta negritud del Índico, la negritud del Pacífico, la negritud caribeña, la negritud afro-norteamericana, la negritud brasileña, la negritud española, y dentro de la negritud española hay retazos de todas esas negritudes, y por lo tanto la cultura o las culturas negras son plurales y diversas. Cuando alguien apela a instrumentalizar o apropiarse, está estereotipando, y yo creo que lo que habría que hacer es romper ese estereotipo y no perpetuar desde las poblaciones negras y decir, bueno, a mí eso no me representa. Muchísimas gracias. Gracias.